Pues muchas gracias y buenos días a todos en primer lugar. Agradecer, por supuesto, a la Universidad de Burgos y al Vicerrectorado de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica la posibilidad de estar hoy con ustedes. Y, bueno, pues intentar trasladarles ese nuevo esquema que, de la mano de la Ley 11/2007, que ha sido precursor de estos dos esquemas que actualmente se están imbricando en la Administración Electrónica, pues hacen un poco el cierre del círculo virtuoso que se quiere un poco establecer en la Administración. Valga decir por delante que estos esquemas no tienen detrás un esquema sancionador, por lo tanto la obligatoriedad que se da por hecho que las distintas administraciones van a llevar a cabo en los plazos establecidos, pues tiene un pequeño agujero de seguridad, un zero day, ¿no?, que diríamos, que de momento tiene complicada solución, ¿vale? A diferencia de otras legislaciones, como pueden ser la férrea legislación que tenemos en protección de datos, la ley orgánica, que ha sufrido ya varias revisiones, y que saben ustedes que es una de las más férreas de Europa, de los Estados miembros, es fruto de una transposición de una directiva europea, como casi todas las legislaciones que se aplican desde Europa y van transponiéndose hacia abajo. Actualmente, por ejemplo, se está transponiendo también la directiva de telecomunicaciones, el artículo 13, que también tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad y cómo se establece un esquema de avisos y de capacidad reactiva y preventiva frente a incidentes de seguridad que afecten a las telecomunicaciones. Y estos esquemas, por ejemplo, de telecomunicaciones, también viene acompañado, bien saben ustedes, por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, por una capa de posibles sanciones ante el incumplimiento de la legislación. En el esquema nacional de interoperabilidad que ha estado presentándose Carlos y el que yo voy a presentar ahora, el esquema nacional de seguridad, no hay esquema sancionado. Si no cumples, la primera pregunta que debe hacerse una administración, sea pequeña, grande o mediana, es ¿qué me vas a hacer?, ¿no? Y la otra capa es la auditoría, ¿no? En todos los esquemas de cumplimiento legislativo, como es por ejemplo la ley de protección de datos, pues hay detrás una agencia de protección de datos, incluso hay agencias regionales como la de Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, que se encargan un poco de perseguir a las empresas en el cumplimiento y realizan inspecciones, ¿no? Exactamente igual en el mundo de las telecomunicaciones y en otras materias. En este caso, un poco el órgano inspector de este esquema nacional de seguridad y de este esquema nacional de interoperabilidad se entiende que va a ser el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, antiguo Ministerio de Administraciones Públicas, el antiguo MAP. La partida de esto, digamos, un poco el punto pesimista, ¿no? Pero el punto optimista es que a partir de ahora las administraciones tienen un esquema en el que basarse. Y además es un esquema de mínimos. No olvidemos que tanto el esquema nacional de interoperabilidad, que seguramente cuesta un poco más entenderlo y está un poco tardando más en llegar a nuestras respectivas subdirecciones o departamentos de informática, etcétera, etcétera, si trabajamos en una administración, porque se parte un poco de cero. Quizás se ha esperado demasiado hablar de interoperabilidad en la administración electrónica y quizás ya nos encontramos demasiados elementos que pueden hacer un poco de ruido en el sistema, como son, por ejemplo, demasiados documentos de identidad digital, demasiados documentos de ciudadano digital, del esquema sanitario, etcétera, etcétera. Eso ha obligado, evidentemente, que a través de la Ley 11/2007 pues salieran estos dos esquemas, el de interoperabilidad y el de seguridad. Interoperabilidad, como ha comentado mi compañero Carlos, pues el Ministerio de Política Territorial encargó hace un año aproximadamente a Inteco la generación de las guías técnicas y hace muy poco pues se publicó un lote de ellas en el que ya se están trabajando y el resto se prevé que para después del verano, en octubre, entre octubre e invierno, estén casi todas finalizadas. Como ven ustedes, cualquier Real Decreto pues parte de una ley. Esa ley, en este caso, es la Ley 11/2007. El Real Decreto viene a articular parte de esa ley y, finalmente, lo que se está armonizando es la creación o generación de una serie de guías, ¿vale? Veremos que en el Esquema Nacional de Seguridad también hay una serie de guías. En este caso, el encargado de la realización de estas guías ha sido el Centro Criptológico Nacional del Ministerio de Defensa. El Centro Criptológico Nacional pertenece, como saben ustedes, al Centro Nacional de Inteligencia. Pues él ha sido un poco el encargado, el organismo encargado de generar estas guías. Entonces, hay que decirlo
Las guías han pasado también por comentarios, por una fase de comentarios. Las del Esquema Nacional de Interoperabilidad también. O sea, una cosa es que las genere un organismo en base a su experiencia, pero debe siempre incorporar una capa de comentarios y, si es posible, a nivel interministerial y a nivel de comunidad autónoma, pues fenomenal. Lo que pasa es que a veces son demasiadas bocas que escuchar y, bueno, se complica un poco la historia, ¿no? Porque todo el mundo, sobre todo en materia de interoperabilidad, pues quiere ser escuchado y que sus servicios de administración electrónica, sus sedes electrónicas, sus tarjetas y asistentes sean respetadas desde el inicio. La gran diferencia que existe entre el Esquema Nacional de Seguridad y el ENI es que no se parte de cero. Como saben ustedes, y si no, bueno, pues es buen momento para enterarse de estas cosas, la Administración española es, digamos, un pionero en Europa en materia de metodologías de seguridad. Conocerán quizás Majerit, que ya va por su versión 2, y ha tenido otras subversiones dedicadas, por ejemplo, hay ya una versión prácticamente finalizada de Majerit para el Esquema Nacional de Seguridad. Majerit es una metodología de análisis y gestión de riesgos en sistemas de información. Entonces, no se parte de cero. Hay dos versiones de Majerit y esta que se está creando. Aparte de ello, hay un montón de buenas prácticas elaboradas a lo largo de los años. Conocen ustedes la 17799, la ISO 27001, son metodologías para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de información. Entonces, bueno, pues ya hay muchos profesionales o expertos que comparan el Esquema Nacional de Seguridad con una ISO 27001 en la parte de requisitos mínimos. Entonces, digamos que ya hay algo avanzado, hay algunas administraciones que ya han ido dando pasos en la implementación y certificación de sus sistemas de información contra la norma ISO 27001, y la buena noticia en este caso es que aquellos que hayan dado esos pasos no van a tener que tirar el trabajo a la basura, sino simplemente van a tener que adaptarlo a lo que le exige el ENS. Y el ENS en esto no es muy restrictivo. Sí exige tres capas que veremos a lo largo de la presentación, que tienen que quedar muy bien delimitadas y muy bien homogeneizadas. ¿Por qué? Pues porque al final el órgano un poco inspector, el órgano un poco auditor de cómo está eso implementado, que va a echar un vistazo cada dos años, se supone, pues va a mirar cómo tenemos eso implementado y lo va a mirar en base a esos tres marcos. Yo me quedaría con la gran nota positiva de que esta ley 11/2007, de la que parten los esquemas, crea las condiciones, y así lo dice el Ministerio de Política Territorial, de confianza en el uso de los medios electrónicos para preservar la integridad de los derechos fundamentales y, en especial, de los que están relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Es un alineamiento con lo que ya existía y, por lo tanto, tampoco es nada nuevo. Lo que pasa es que está escrito sobre un papel, dice que es obligatorio y que tenemos cerca de dos años para poder cumplirlo. Además, la consagración de este derecho de los ciudadanos, dice también el Ministerio de Política Territorial, a comunicarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, comporta la obligación correlativa de estas en cuanto a la promoción de las necesarias condiciones de confianza y seguridad. Es decir, no vale con aquí está mi servicio electrónico, sino que además tengo que intentar interactuar más con mi ciudadano para hacerle ver que estos medios mediante los cuales está comunicando conmigo son seguros, son confiables, son accesibles, son interoperables, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además tienen me permiten un apunte un poco anglosajón. Dice que en este contexto se entiende por seguridad la capacidad de las redes o de los sistemas de información para resistir con un determinado nivel de confianza. Resistir es una palabra que en castellano utilizamos mucho en el ámbito de sistemas de información, en el ámbito de la tecnología. Básicamente hablamos en términos de disponibilidad, hablamos en términos del performance que tenga la aplicación, que sea capaz de resistir un ataque, etcétera, ¿vale? Bueno, en el mundo anglosajón esta palabra es resilience y es un palabra que, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, el año que viene ya va a ser aceptado por el RAE. Eso quiere decir, por el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, eso quiere decir que vamos a empezar a utilizar la palabra resiliencia. Ya no tenemos que traducir resilience por varias de las acepciones que tenía. Una muy aplicable era resistencia, pero otra era, por ejemplo, disponibilidad a un sistema, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son los diversos principios que establece la Ley 11/2007 para dar lugar al,
estoy en el punto, perdonadme que no haya introducido el índice, estoy en el punto de contexto, ¿vale? Hablan de varios principios: el respeto al derecho de la protección de datos, el principio de seguridad en la implantación y utilización de medios, de medios electrónicos en la administración pública, y, muy importante, saldrá a lo largo de toda la presentación, o intentaré remarcarlo, el principio de proporcionalidad. Es decir, no se pueden matar moscas a cañonazos, ¿vale? Hay cosas que son prácticamente imposibles de solventar, imposibles de prevenir, como son, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, una inundación en un CPD, ¿vale? Son muy difíciles que podamos prevenir todo eso y que además puedan ocurrir. Por lo tanto, el gasto, la inversión que tenemos que hacer para intentar prevenirlos quizás es insuperable según nuestros presupuestos anuales o quinquenales o como los tengamos establecidos. El caso es que la proporcionalidad aquí nos dice que vayamos a invertir en aquellos riesgos, en aquellas medidas que van a proteger esos riesgos y esas amenazas de una forma proporcional, ¿vale? Y aquí entra, por ejemplo, esto que les comentaba de Majerit, ¿vale? Donde se hace un análisis bastante pormenorizado de lo que es un riesgo antes y después de haberle aplicado una medida de control de seguridad. Importante porque al final queda siempre un riesgo residual y está en el comité de dirección, el consejo de administración, el responsable al final del negocio de esa empresa o de esa administración, el que decide asumir o no asumir el riesgo, transferirlo o, por ejemplo, delegarlo en un tercero. Incluso actualmente hay servicios que permiten asegurarse contra esos riesgos. Por ejemplo, vale, no tengo ninguna medida de seguridad para protegerme contra un terremoto, pero si ocurriera, si he podido, por ejemplo, contratar un seguro. Y ese seguro, pues aunque a lo mejor me haya salido algo caro, pues ante un terremoto y haber perdido, por ejemplo, un edificio, un CPD o incluso personas, pues ese seguro me va a poder cubrir de esas pérdidas. Evidentemente no las humanas, que son las peores, pero sí de las que son materiales, ¿vale? También figura la seguridad entre los derechos de los ciudadanos recogidos en la citada ley, el derecho a la garantía de seguridad y confidencialidad de los datos. Y cuidado, esto es interesantísimo, porque tiene dos puntos de vista primordiales. El primero es el de que la Administración ofrece el servicio. Y al ofrecer el servicio, ese servicio tiene que ser como, por ejemplo, el que nos ofrece un comercio electrónico o una banca online. Y tiene que ser lo más seguro posible. Tiene que dar esa sensación, tiene que dar esa percepción y tiene que garantizar esa confidencialidad en la transmisión de los datos de forma electrónica. Pero el otro principio primordial que hay aquí es el ciudadano. El ciudadano tiene que saber con quién está hablando y a quién está proporcionando esos datos. Y también hay un principio de responsabilidad. El principio de la Administración, digamos que está es intrínseco a la hora de montar una sede electrónica, a la hora de implementar una serie de servicios y prestárselos hacia el ciudadano. Es obligatorio para la Administración promoverlos y prestarlos de esa manera, pero hay un principio de responsabilidad por parte del ciudadano. ¿En qué? En los medios que la Administración le ha dado a la hora de conectarse con la Administración. Por ejemplo, el DNI electrónico, ¿vale? Lo mismo que nos pasaría, por ejemplo, cuando nos estuviéramos conectando a la banca online. ¿Seríamos nosotros capaces de escanear nuestra tarjeta de coordenadas y enviársela mediante un fax o mediante un correo electrónico a un tercero porque nos lo ha solicitado? Ha suplantado la identidad del banco, nosotros no lo hemos creído, nos han pedido la tarjeta de coordenadas y hemos ido, la verdad es que militarizados, hemos cogido, la hemos escaneado y lo hemos mandado. O sea, hay una parte de responsabilidad que también está delegada en el ciudadano, en dos maneras. Una, una utilización saludable del dispositivo o del medio que nos dan para conectarnos. Y, muy importante, la capacidad que tenemos en esa interacción con la Administración, ¿vale?, de asegurar que somos nosotros los que nos estamos conectando al servicio y somos nosotros los que estamos accediendo al mismo y facilitando nuestros datos, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad viene directamente creado por el artículo 42 de la Ley 11/2007 y sirve para establecer la política de seguridad en la utilización de los medios electrónicos, con una serie de principios básicos y requisitos mínimos, ¿vale? Es decir, esto no es la panacea, esto es una capa básica que se le exige a la Administración, ¿vale?, a las tres capas de la Administración: Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración
local y regional. ¿Vale? Muy importante, es obligatoria para las tres administraciones, pero son una serie de requisitos mínimos. ¿Vale? Veremos cuáles son esos requisitos mínimos. El Real Decreto es el 3 del 2010, del 8 de enero, en el que también salía al mismo tiempo el esquema nacional de interoperabilidad. El ámbito, como les digo, es estas administraciones públicas y, cuidado, para lectura de los ciudadanos y empresas que van a acceder a los servicios. No solo es, así lo marca en la dirección que tienen puesta ahí, no solo son las administraciones públicas en sus tres niveles, sino también los ciudadanos en sus relaciones con las mismas, en estos principios primordiales que yo les marcaba, sino que marca también las exclusiones, ¿vale? Lo deja bastante fino. Estas exclusiones son sistemas que tratan información clasificada, regulada por la Ley 9/1968 de 5 de abril de secretos oficiales y sus normas de desarrollo, ¿vale? Bueno, esto es un poco antiguo, sigue vigente, pero les invito a conectarse a la página web del CCN, que son actualmente el organismo marcado por la Administración dependiente del CNI, como les decía, que se encarga de la información clasificada y de todo el tema criptográfico en la Administración General del Estado y el resto de niveles. El esquema se ha elaborado atendiendo a la normativa nacional sobre administración electrónica, pero ha tenido en cuenta, como les digo, la normativa de protección de datos, la de firma electrónica, documento nacional de identidad electrónico, el Centro Criptológico Nacional, Sociedad de la Información, que incluye también pues, Plan Avanza, Ministerio de Industria, etcétera, y también la reutilización de la información del sector público y órganos colegiados responsables de la administración electrónica, porque de las grandes administraciones hay una serie de entidades asociadas, como entre ellas otras, por ejemplo, los órganos colegiados, que también prestan servicios de administración y que también han colaborado en la elaboración de este esquema. Y además, también se basan en las recomendaciones que la Unión Europea hizo entre varias directivas y también a las directrices y guías de la OCDE. ¿De acuerdo? Bueno, también se ha hecho un guiño a otros países. ¿Cómo no? Pues hay que mirar un poco al otro lado del charco, sobre todo a Estados Unidos de América, que tienen una de las marcos de referencia más importantes en la materia, corriendo desde hace unos cuantos años y elaborados por el Federal Information Security Management Act, organismo conocido como FISMA. ¿Vale? En resumen, contextualizando lo que es el esquema nacional de seguridad y de dónde sale, nosotros en Inteco, o yo personalmente, o como profesional, lo veo como una oportunidad. Primero, para las administraciones, para que por fin dispongan de un marco obligatorio. Antes disponíamos de una herramienta como Majerit, apoyada además en una aplicación informática denominada Pilar, que Pilar es, digamos, la herramienta que permite hacer un análisis de riesgos, es gratuita para la administración, tiene coste para las empresas, pero la verdad es que es un coste totalmente residual. Además, esta metodología, como les digo, es pionera en Europa, es tan pionera que los italianos, por ejemplo, han hecho su propio Majerit, partiendo del nuestro, por ejemplo. También lo han mirado los alemanes, etcétera, la propia Comisión Europea y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de Información, ENISA. ¿Vale? Y además marca un hito porque no solo las administraciones cuentan con un esquema, que ya no es solo un esquema de buenas prácticas como era Majerit y Pilar, ¿vale?, sino que además es un esquema obligatorio, de mínimos que tenemos que cumplir. Pero también, yo voy a dar también los puntos que están por ahí un poco escondidos, o pistas, y es que al final ese conjunto de requisitos mínimos, ¿vale?, o de base, de partida, puede ser un poco maleable. ¿En qué sentido? Bueno, pues nos invita a reconocer todos los activos de información que tenemos en nuestra organización, en nuestro negocio, y les tenemos que poner a ese activo un valor, un nivel, ¿vale? Puede ser mínimo, puede ser medio, puede ser alto, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuanto más alto sea el valor que yo le doy al activo, seguramente mayor riesgo va a tener y seguramente mayor cantidad de medidas de control de seguridad o medidas de seguridad voy a tener que ponerle a ese activo. ¿Vale? ¿Qué problema de eso? Bueno, pues que a mayores medidas, más inversión en seguridad. Y eso es un problema, sobre todo en los tiempos que corren. Entonces, digo que entra ahí un poco la maleabilidad o la picaresca del señor responsable de seguridad de esa administración, que está echando un vistazo a qué tiene que cumplir para que llegue y diga que todos sus activos, cuidado,
todos sus activos son de nivel bajo. Y por lo tanto, las medidas de seguridad que le tengo que poner, pues son poquitas. O a lo mejor incluso ninguna, porque el riesgo es asumible, ¿vale? Eso es peligroso, porque asumir ese tipo de cosas pues puede provocar que luego te llegue alguien del Ministerio de Política Territorial y te diga, bueno, vale, me has hecho los deberes, pero mal hechos. Esto es como cuando te ponen una tarea, tienes que entregarla el viernes, y dices, bueno, pues lo entrego, aunque sea mal hecho y tal, y luego te suspenden igual. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Aquí también tenemos esta posibilidad. Vamos a entrar un poquito en lo que son los objetivos, ¿eh? Los dos grandes objetivos, como les comentaba, es crear las condiciones necesarias para confianza en el uso de los medios electrónicos. Y el otro gran objetivo es aportar un lenguaje común. Esto era fundamental, aunque no tanto en nuestra administración pública, que ya, como les digo, disponía de un marco que era Majerit y Pilar, ¿vale? Pero era un marco muy enfocado a análisis de riesgos. Esto es un sistema de gestión de seguridad de la información, que se llama Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Pero al final es un SGSI. De hecho, una de las diapositivas que tienen ustedes es una matriz que intenta un poco cuadrar cuáles son las normas, o mejor dicho, los dominios principales que tiene la ISO 27001 y cuáles son los dominios principales o requisitos que marca el Esquema Nacional de Seguridad. Es importante que dentro de estos principios básicos, no sé si la tenía en la diapositiva a continuación, no, esto era el ámbito de aplicación. Los principios básicos para los requisitos, para una protección adecuada, les sonará a ustedes las siglas CIF, ¿no? De confidencialidad, integridad y disponibilidad, y que además han ido creciendo hacia ACID, ¿no? Hacia también en temas de autenticación. Bueno, pues ahora mismo también le podemos añadir una cuarta dimensión a estos dominios o principios básicos de seguridad, de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Y lo impone este Esquema Nacional de Seguridad. Y además lo hace de dos maneras. Uno, con el establecimiento de esquemas de responsabilidades, roles en todos los activos de la organización. Lo más importante en un sistema de gestión de seguridad, no se les olvide, y en el Esquema Nacional de Seguridad, es que el responsable, el dueño de la información, es el que debe marcar en todo momento el valor del activo, y el experto de seguridad debe apoyar a ese dueño de la información para que al final sepan entre los dos cuáles son el conjunto de amenazas y el riesgo que tiene ese activo, para al final el experto recomendar cuáles son las medidas de seguridad. Evidentemente, el dueño de la información, una persona del Departamento Económico Financiero, del Departamento de Recursos Humanos, etcétera, no tiene por qué saber cuáles son las mejores medidas de seguridad. Encriptación de la información, segmentación de redes, etcétera. No tiene por qué saberlo, pero el experto de seguridad sí que va a saber, en base al nivel que han aplicado a esa información de nivel de seguridad, sí que va a poder aplicar esas medidas. La última dimensión que incorpora el Esquema Nacional de Seguridad, y que para mí va a ser uno de los éxitos que teóricamente va a tener, es la dimensión de la trazabilidad, ¿vale? Trazabilidad en el sentido de que el órgano que presta el servicio de administración electrónica tiene que guardar la información de quién se conecta, cómo se conecta, qué tipo de transacción, guardar los datos, etcétera, etcétera, y llevar un registro perfectamente pormenorizado, como que el ciudadano también tiene que tener ese recibo de la operación realizada. Y esa trazabilidad es fundamental. Creo que Carlos os comentaba el tema del documento electrónico, el tema de la validez. Esto es fundamental y están muy imbricados. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, en sus últimos artículos, o incluso en alguno de ellos, a lo largo de todo el documento, hace guiños constantes al Esquema Nacional de Seguridad, y viceversa. El Esquema Nacional de Seguridad hace también guiños al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y las guías, veremos que aunque son hechas por organismos diferentes, como somos ambos, tanto CCN como Inteco, parte de la Administración, unos del Ministerio de Defensa y otros del Ministerio de Industria, la verdad es que la colaboración mutua es bastante fuerte y van a ser guías muy parecidas, ¿vale? Digamos entonces que es importante destacar, como les decía, la dimensión de trazabilidad, tanto externa, en la propia transacción de la Administración con el ciudadano, como interna. ¿Por qué? Pues porque luego puede haber problemas. Y esa trazabilidad nos va a permitir, en un análisis forense, a través, basándose en la monitorización, en
la utilización de tecnologías como sondas de intrusión, sondas de prevención, etcétera, etcétera, nos va a permitir que tener una serie de evidencias electrónicas que frente a un tercero podemos utilizarlas en una vía judicial cuando así lo solicite el juez o el fiscal correspondiente. Les decía que introducir una serie de elementos comunes, introducir o aportar un lenguaje común y, además, un tratamiento homogéneo de la seguridad, un tratamiento continuado de la seguridad. Esto a lo mejor sí les suena, no sé si conocen la ISO 27001, pero una de las cosas que incluye es el ciclo continuo mantenimiento de la seguridad, el famoso ciclo de Deming, que se utiliza ya en muchas metodologías, que al final es no solo, bueno, el plan DO, check, act, pues en un SGSI digamos que está mucho más interiorizado. Y por último, proporcionar instrumentos a las administraciones públicas para gestionar la seguridad de la información. ¿Vale? Esto es quizás uno de los objetivos más importantes. Vamos a entrar un poco en el ámbito de aplicación. Ya les comentaba que aplica a todos los niveles de la Administración General del Estado, Administración Autonómica y entidades que integran la Administración Local, que además a los ciudadanos en sus relaciones con administraciones públicas y además a las relaciones entre las distintas administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque no solo es el ciudadano el que se entiende con la administración pública o la administración pública el que se entiende con un ciudadano. Hay intercambio de información. ¿Entre qué? Entre distintas administraciones. Tanto la Administración General del Estado, entre distintos ministerios, asuntos exteriores con interior, defensa con presidencia, interior con industria, etcétera, ¿vale? Y además a nivel también de las otras administraciones, Administración General del Estado con las otras administraciones local y regional. Y están excluidas, como les decía, esos sistemas que mantienen o que tienen información clasificada. Es importante porque esto es, como les digo, de enero del 2010, entonces ya ha pasado cerca de un año y medio, y dice que todos los sistemas existentes deben adecuarse al ENS en un plazo de 12 meses. Y se dispondrá de un plan de adecuación que marque los plazos de ejecución en ningún caso superior a 48 meses desde la entrada en vigor del esquema. Eso quiere decir que al 8 de enero del 2012 todas las administraciones tienen que tener evidencias de tener implementado el esquema nacional de seguridad. ¿Vale? Las que han sido más rápidas, evidentemente, son las de Administración General del Estado. Pero ya hay administraciones, diputaciones, por ejemplo, que además tienen un poco la responsabilidad de intentar sensibilizar a los ayuntamientos y entidades locales que dependen de ellas mismas, que han dado pasos muy ciertos y muy fuertes en la implementación tanto de la Ley 11/2007, implementación de sedes electrónicas, como en el esquema nacional de seguridad. Muchas de ellas lo han hecho siempre con un alcance muy realista y seguramente estas que hayan dado los pasos a finales como mucho del 2010 ahora mismo estarán en disposición de cumplir con el esquema nacional de seguridad y si no, pues seguramente a finales de este año. ¿Vale? Pero el plazo son 48 meses en una implementación de una ISO 27001. Por ejemplo, si vamos a un esquema de una pequeña organización, de una pyme, y depende del alcance que le pongamos al SGSI, la gran diferencia entre la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad es que el SGSI pide un alcance, o sea, solo podemos certificar el SGSI cuando hemos establecido un alcance. Por ejemplo, voy a implementar el SGSI en mi Departamento de Recursos Humanos, en los Sistemas de Información de Recursos Humanos, de Económico Financiero y de Legal. Y ahí me quedo, ¿vale? El ENS un poco obliga a toda la administración en cuanto sus servicios de administración electrónica están metidos en el mismo conjunto. 48 meses quizás puedan ser o puedan parecerles poco. Bien, hay pequeñas administraciones que no disponen de un responsable de seguridad, incluso no disponen de un ingeniero informático que les ayude en la labor diaria, tiran siempre de un outsourcing, de un proveedor, de un tercero que les ayuda en esta materia, y para ellas sí que va a ser complicado. Pero 2 años es un tiempo más que suficiente para cumplir con los requisitos mínimos del ENS. Importante decir en este caso que, por ejemplo, la implementación de una ISO 27001 en una pequeña y mediana empresa y con un alcance medio puede durar del orden de 9 meses. Y me refiero a todo el proceso, unos 2 o 3 meses de consultoría, unos 2 o 3 meses de implementación, ¿vale? Y luego del orden de 8 semanas, 12 semanas para guardar las evidencias necesarias de que el SGSI está bien implementado para que luego cuando llegue el auditor
recoja esas evidencias y diga que efectivamente ese GSI está bien implementado. Es decir, 9 meses, 1 año, es una duración razonable para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información. Como en el esquema nos vamos a quedar en una capa un poquito más de requisitos mínimos que el SGSI al final son 13 dominios y tienes que implementarlos todos, protección de datos, evidencias, plan de continuidad de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? En este marca, como veis, una serie de principios básicos, una serie de requisitos mínimos y una serie de medidas de seguridad, ¿vale? Como les decía, esas son las 5 dimensiones de seguridad actuales: disponibilidad, autenticidad, integridad, disponibilidad, integridad y confidencialidad, que fueron las que se marcó en primer momento por Majerit, ¿vale? Y luego se incorporaron la autenticidad y la trazabilidad. En la gestión de riesgos, en la gestión de la seguridad, al final se marcan una serie de niveles. Esa categorización, tal y como aparece en el esquema, para los activos es: los activos pueden ser de nivel básico, de nivel medio y de nivel alto, ¿vale? Y finalmente, una vez esté implementado, esto es una visión general, como ven ustedes, deberemos realizar evaluaciones periódicas de que esto se está cumpliendo. Vamos a ir entrando en cada una de estas capas porque realmente merece la pena, ¿vale? Sin pasar a la siguiente diapositiva, en la capa de principios básicos, voy a hacer algunos guiños interesantes, ¿no? El primero es el tema de seguridad integral. La seguridad física y la seguridad lógica. Algo que nosotros, temas como el control de acceso, la videovigilancia, etcétera, son cosas que siempre hemos visto un poco desde el punto de vista: esto es seguridad física, esto me lo controla mi personal de seguridad física. Y la seguridad lógica, esto me lo controla mi responsable de informática, de sistemas de información, mi responsable de seguridad, mi CISO. Aquí marca como principio básico que esté todo recogido en una seguridad integral. Es decir, que haya un entendimiento entre los dos roles de seguridad que hay en las empresas. Es más, más adelante, cuando vean pues que al final los roles y responsabilidades de seguridad que se establecen en una empresa y que se establecen también en la ISO 27001, pues la recomendación number one, o la número uno en este caso, es tener un único responsable de seguridad lógica y física. Es posible que ese responsable de seguridad sea un director, y ese director, o un subdirector, un jefe de área, tenga a su vez dos responsables, uno de seguridad lógica y otro de seguridad física. Pero lo que va a tener que velar este responsable de seguridad integral es de tener la visión global y, ante la visita de nuestros amigos del Ministerio de Política Territorial, tener respuestas para todo. Es decir, si ese señor director de seguridad o responsable o jefe de área venía del mundo lógico, se va a tener que poner las pilas del mundo físico. Y viceversa, si venía del mundo físico, se va a tener que poner las pilas en el mundo lógico. Y la verdad es que han estado separados tanto tiempo, a pesar de que en ambos existe un alto componente de tecnología, que bueno, pues cuesta un poco ponerse al día en estos temas. Gestión de riesgos, prevención, reacción, recuperación, líneas de defensa, regulación periódica, son principios básicos que ya hemos ido mencionando. Y el último de los que aparecen, para mí, es uno de los más importantes: la seguridad como función diferenciada. Uno de los controles o medidas de seguridad que establecen todas las grandes entidades referentes en la materia, desde ISACA, ISC cuadrado, ENISA, nosotros mismos, es que la segmentación de responsabilidades y de roles esté perfectamente determinada, ¿de acuerdo? Y eso incluye que una persona pueda tener una serie de permisos y roles, de accesos a una serie de información, lectura, escritura, la posibilidad de entrar o no entrar a una sala, la posibilidad de acceder o no acceder a un documento con certificado o sin certificado, etcétera, ¿vale? Clasificación de la información, ¿vale? Como es también que esas personas tengan sus propios backups, ¿vale? Eso es importantísimo. Es decir, muy bonito esto de que al final solo fulanito o menganito tienen acceso a la información, pero si fulanito es el único que tiene acceso a la información, no tiene backup, y fulanito se pone enfermo, nadie más puede acceder a la información, porque además nadie más tiene su certificado para acceder a la información. Hemos hecho un pan con buenas tortas, ¿no? O sea, que tenemos un problema. Bueno, dentro de las... perdón, que le he dado aquí a demasiado rápido. Dentro de los requisitos mínimos hay un montón de conceptos que les sonarán: la organización e implementación de procesos de seguridad, análisis y gestión de riesgos, gestión de personal, importante, es una cosa que se suele dejar siempre para lo último, lo que denominan los americanos la due diligence, es decir, antes de contratar a una persona,
durante la contratación de la persona y cuando esa persona va a abandonar una organización o una empresa, tiene que ser vista como un activo. Y tenemos que saber de dónde viene esa persona, qué permisos le vamos a dar, qué experiencia, qué conocimientos tiene antes de contratarla para efectivamente saber que es la persona adecuada. Y para eso los americanos han sido también pioneros y no se cortan absolutamente nada a la hora de pedir referencias en un currículum y ese currículum y esas referencias hacer uso de las mismas y llamar a los jefes de esa persona que puso esas referencias, pues esas cosas que en el ámbito un poquito más europeo y sobre todo español, pues pueden un poquito por tradición estar pensando que se salen del ámbito de la privacidad que pueda haber en la relación anterior de una persona que quiere tener una relación contractual con la organización que está haciendo ese proceso de selección, pues no está tan bien vista. Pero se empieza a ver, porque ya hay organizaciones expertas, profesionales, que se dedican a la búsqueda de talento y se encargan ellos mismos, de alguna manera, también mediante el cobro de servicio, evidentemente, de garantizar que la persona que estamos contratando es la persona que dice ser, con la experiencia que tiene y con el conocimiento que tiene, y es la persona idónea o la más idónea para el puesto de trabajo. Durante la contratación exactamente lo mismo, importantísimo, saber siempre qué roles, qué permisos tiene esa persona, etcétera, etcétera, y cuando va a abandonar la organización o incluso solo cuando va a cambiar de departamento, qué roles y permisos le quedan a esa persona. ¿Va a seguir accediendo a la misma información? ¿Es lo mismo que cambie una persona de económico financiero hacia un departamento, por ejemplo, administrativo, que una persona administrativa cambie a un departamento, por ejemplo, legal? ¿Es necesario que mantenga los roles, los permisos, los accesos a las aplicaciones? Esto es fundamental, ¿vale? Y cuando salen de la empresa, todavía más, lo que es la devolución de activos, etcétera. Ahí una especie de, o se marca un código deontológico. Si me da tiempo al final, y si no, les dejaré los links, hay organizaciones, hoy Administración General del Estado, que digamos que vienen con la lección bien aprendida, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, donde la clasificación de la información y el rol te lo da prácticamente las estrellitas que llevas en la charretera, ¿no? Más cosas, protección de las instalaciones, ven que ya está integrando seguridad lógica y seguridad física, adquisición de productos, que pueden ser también físicos o lógicos, aplicaciones, sistemas, la seguridad por defecto. Bien, igual que la seguridad como función diferenciada, uno de los principios que se marcan dentro de la implementación de cualquier esquema de seguridad en una empresa es la seguridad por defecto. Un ejemplo muy tonto. ¿Qué es mejor? ¿Tener por defecto bloqueados todos los puertos de una máquina y luego, en función de la necesidad de las conexiones que va a tener esa máquina hacia el exterior, ir abriendo los puertos necesarios, o tenerlos todos abiertos e ir cerrando aquellos que no voy a utilizar? La seguridad por defecto en este caso lo que marca es, vamos a mantenerlo todo cerrado y voy a abrir solo lo que necesite, ¿vale? Importante. Integridad y actualización del sistema, protección de información. Protección de información almacenada y en tránsito. Si se leen a fondo el Esquema Nacional de Seguridad, aunque no entra en gran detalle, siempre va haciendo guiños a otras legislaciones que ya existen en la materia que las he mencionado, como son la Ley de Protección de Datos, la Ley de Firma Electrónica, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es que la información, tanto almacenada como en tránsito, debe estar protegida y debe tener los requisitos mínimos de protección. Lo mejor es que vaya cifrada, etcétera, etcétera, ¿no? Prevención ante otros sistemas de información interconectados. Esto es cuando, por ejemplo, somos una gran administración y tenemos varias sedes. Y tenemos que aplicar el mismo Esquema Nacional de Seguridad a cada una de las sedes. Vale para todas y, por lo tanto, deberíamos tener de alguna manera una visión global sobre el mismo. Y la trazabilidad, donde tienen ustedes ahí el registro de actividad, etcétera. Y la parte reactiva. Aquí hay un dominio de la ISO 27001 que recoge toda la parte de reacción ante incidentes de seguridad, donde establece una serie de procedimientos para qué ocurre, cómo se detecta primero un incidente de seguridad, cómo se comunica, quién es el responsable de llevarlo a cabo y luego un poquito las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué debería hacer para que no me volviera a ocurrir? O si me ocurre, con la medida de control de seguridad que hubiera implementado a mayores, lograr que el impacto de ese incidente de seguridad fuera menos. Plan de continuidad de negocio y plan de recuperación ante desastres. Y finalmente, la mejora continua del proceso de seguridad. Es decir, cada dos años nos van a estar echando un vistazo. Si somos una administración que ha tenido obligatoriamente, aunque no con sanción, ha tenido que implementar su esquema nacional de seguridad,
con esos requisitos mínimos, la tecnología va cambiando, los procesos van cambiando, las interdependencias también van cambiando, los servicios que presto hacia el ciudadano y cómo el ciudadano se entiende conmigo va cambiando y, por lo tanto, el proceso hay que realimentarlo. Y estaría la parte de medidas de seguridad. Digamos que este es el eje que marca un poco el esquema nacional de seguridad, porque marca, a diferencia de la ISO 27001, que luego, no sé si está ahí, establece los tres dominios en los que tenemos que trabajar en materia de controles de seguridad, ¿vale? Digamos que estos serían los grandes dominios donde yo voy a trabajar. Principalmente hay dos operativos: requisitos mínimos que tengo que cumplir, medidas de seguridad, ¿vale? Digamos que hemos hecho un análisis de riesgos, tal y como nos marca Magritte, porque en esto tampoco está inventando la rueda, no, simplemente nos remite en el esquema a que utilicemos ya metodologías de análisis de riesgos, o incluso viene también mencionadas buenas prácticas como la ISO 27002. La ISO 27001 es la certificable, la ISO 27002 es la normativa de buenas prácticas, ¿vale? Y el segundo dominio operativo es el establecimiento de medidas de seguridad. ¿En qué tres niveles? En el marco organizativo, en el marco operacional y en el marco de las medidas de protección, ¿vale? En el marco organizativo, y lo veremos en una diapositiva más adelante, no solo está el establecimiento de una política de seguridad, que veremos los ejemplos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria, de cómo han hecho esa política de seguridad cumpliendo ya los primeros pasos del esquema nacional de seguridad. Dentro de la normativa, los procedimientos de seguridad, el proceso de autorización, se establece el marco organizativo, es decir, los roles, el organigrama de seguridad de una administración, sea pequeña o sea grande, y se pide un conjunto de mínimos. Un comité de dirección de seguridad, un comité de gestión de la seguridad, una serie de responsables de la información y una serie de expertos implantadores de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema. En el marco operacional, pues tendremos, bueno, todos estos marcos al final se escriben en procedimientos, exactamente igual que la ISO 27001. Se escribe un procedimiento y se mantiene a lo largo del tiempo. Y este procedimiento básicamente es un documento en el que en un apartado introductorio se dice para qué es el documento o procedimiento, en el siguiente se explica qué se va a hacer y en el tercer o cuarto apartado ya se explica quién va a ser el encargado de hacerlo, ¿vale? Y finalmente, en último apartado, lo más importante es tener la posibilidad de monitorizar la actividad de ese procedimiento. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos la capacidad de recoger evidencias de que ese procedimiento ha funcionado, pues el auditor que venga a mirar si tenemos implementado el esquema nacional de seguridad, pues es posible que nos ponga una no conformidad y nos diga que estamos incumpliendo con ese procedimiento. Por poneros un ejemplo, tenemos un precioso procedimiento para registrar un incidente de seguridad, pero el que reconoce el incidente de seguridad es el director general o uno de los directores de la empresa, de la administración. Y este señor no son los más sensibilizados en materia de seguridad, como saben ustedes. Entonces, digamos que no conocen que hay un gestor documental, no se ha leído nunca lo que es el libro de bienvenida cuando vienes a una nueva organización, este libro de bienvenida donde te explican un poco, te hacen firmar la política de protección de datos y privacidad, código deontológico, no sacar información fuera de la empresa, todas estas cosas, ¿no?, que vienen a profesionalizar un poco la actividad empresarial y funcionaria, ¿no? Resulta que este señor se entera de que ha visto, pues eso, un externo andando por ahí con un portátil y con un disco duro. Y ese disco duro, pues le ha visto, pues eso, que ha cogido, ha enchufado el disco duro a un servidor que había por ahí, que a lo mejor tampoco debería estar ese servidor ahí, y se ha llevado información, ¿vale? Entonces simplemente le ha ido corriendo al jefe de esa posible asistencia técnica, lo sea, y ha dicho, oye, esa persona se está llevando información, ¿vale? Pero ninguno de los dos, ni el que recibió un poco la información ni el directivo que se enteró, puso en marcha el procedimiento del incidente, ¿vale? Y ese procedimiento del incidente es a lo mejor llamar al responsable de gestión interna, al responsable de seguridad, decirle, ha habido un incidente de seguridad, se abre un ticket o se abre un registro de la incidencia, tal persona en tal momento se ha visto tal, se para un momento, se le para a la persona, se le quita la información, etcétera, etcétera, pero se registra, ¿vale? Eso, que estaba muy claro y que ese directivo ha venido contando a modelo de chascarrillo con sus compañeros de otras empresas o de otras administraciones
en algún foro, al final acaba llegando a alguien, ¿no? Y ese alguien que al final es el auditor, pues acaba por un día por allí y de las primeras cosas que tiene apuntadas a mirar es mirar los registros de incidencias de seguridad. Y lo primero que busca es si existe para esa fecha, más o menos, que tampoco tiene muy bien localizada, si hubo una evidencia, una recogida de información de ese incidente de seguridad. Y con todo, ¿no? O sea, lo que fue el incidente, cómo se reaccionó, cuánto tiempo estuvo el activo al descubierto, cómo se bloqueó, qué medidas se interpusieron para que eso no volviera a ocurrir, etcétera, ¿vale? Y ve que no lo encuentra. No lo encuentra, ¿vale? Entonces, es muy importante que todos estos procedimientos no solo estén escritos, sino que se trabaje muchísimo, muchísimo en la capa de educación, ¿vale? Igual que enseñamos a cualquier persona que entra en una organización o cambia de departamento cuál es el sistema informático, aplicación, etcétera, etcétera, que va a utilizar, es muy importante que le enseñemos en todo momento cuáles son los procedimientos de seguridad que le afectan. Y hay una serie de procedimientos de seguridad específicos del área donde yo estoy. Pues yo soy de económico-financiero. Bueno, pues tus bases de datos sobre nóminas, evidentemente, no pueden salir de donde están. Ni puedes imprimir esos documentos en una impresora que no sea la de económico-financiero, cuyo departamento está cerrado y al que solo puedes acceder con la tarjeta RFID que te ha dado la empresa, ¿vale? Pero los hay también generales, y es que ante un incidente de seguridad todo el mundo tiene que avisar, ¿vale? Y esto no se trata de chivarse, no, no, se trata de cumplir con el procedimiento. Y en el caso de un ISO 27001, pues al final mantener un poco el sello que en su momento obtuvimos. Dentro del marco operacional estarán todas las acciones de lo que es la planificación de seguridad, cómo se implementa el control de acceso, la explotación de los servicios, servicios externos también, continuidad del servicio, monitorización del sistema. Aquí solamente destacar un tema importante que es servicios externos. Cuando tengamos empresas, outsourcers, asistencias técnicas contratadas, tienen que cumplir con nuestra política de seguridad. Y es importante que en la firma del contrato le demos el documento, se lo pongamos delante, lo entiendan y lo firmen. ¿Vale? Importantísimo, ¿vale? Sobre todo porque si es, por ejemplo, asistencia técnica y ese personal va a estar ubicado en nuestras instalaciones, ese personal debe cumplir con los mismos procedimientos de seguridad, ¿vale? Y deben tener seguramente roles de menor acceso a la información. Y en las medidas de protección no voy a entrar en detalle, pero son todas las relativas a la protección de instalación e infraestructura, gestión de personal, equipos, comunicaciones, soporte de información, aplicaciones informáticas, protección de información y servicios. Dentro de la gestión de personal está también la protección del activo, es decir, las personas dentro de una organización es un activo y deben ser protegidas, ¿vale? Y no me refiero a que tengan un seguro, ¿vale? Me refiero a que eso, bueno, se da por hecho, ¿no? Los funcionarios pues tienen su seguro y se pueden poner malos y pueden estar de baja, sino que, sobre todo, también que tengamos personal de backup para atenderlos. Esta sería una matriz que, ante lo que marca el requisito del Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad y lo que marca la ISO 27001, se puede hacer un recorrido muy fácil. Ya hay muchos sitios web que recogen esta matriz de transposición de una y otra, entre lo que son, por ejemplo, en el RD los principios básicos con la creación del SGSI, análisis y gestión de riesgos con el apartado 421 de creación del SGSI y la ISO 27000, y así sucesivamente, ¿vale? Y el capítulo 5, muy importante dentro del Real Decreto, de mantenimiento del Esquema Nacional de Seguridad, que se corresponde con el 423 de la ISO 27001 con la supervisión y revisión del SGSI. Curioso, bueno, curioso no, porque suele ser habitual, si saben ustedes, hace aproximadamente 2 semanas se ha publicado la Estrategia Nacional de Seguridad Española. ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿No? Bueno, pues conocen también, pues eso, que Obama se puso mucho las pilas en cuanto entró y marcó la creación de un ciberzar de seguridad. No me pregunten por qué le puso zar siendo americano, pero bueno, no sé si es que quería un poco jactarse de ser el primero. Y nombró a un tal Howard Schmidt, un experto en seguridad, que junto con el Homeland Security, que fue un departamento de seguridad que se creó a raíz de los atentados del 11S en el 2001, pues cuando esto pasó, creó la estrategia de ciberseguridad, ¿vale? Nosotros hemos tardado un poco. En Europa los más rápidos han sido Alemania, Holanda y Francia, y luego también Reino Unido. Nosotros hemos tardado un poquito más, pero hemos tardado también un poquito más, y aquí me gusta ser optimista, porque ya teníamos cierta legislación y ciertos organismos en los que basarnos, ¿vale? No solo a la ley 11/2007, sino a la ley de protección de datos, un esquema de protección de las infraestructuras críticas, una serie de piezas que hacían el puzzle. Lo que pasa es que ahora nos hacía falta tener ese plan de ciberseguridad. Entonces, se ha elaborado lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad y hay un capítulo que actualmente, bueno, esto está recogido directamente en Presidencia, en la página de Moncloa,
además hace dos semanas, lo publicaron el último acuerdo de ministros hace dos semanas, un viernes. Hay dos páginas donde se marca la estrategia de ciberseguridad. Bueno, donde se marca, donde se dice que va a haber que tenerla en cuenta y donde también marca cuáles son los organismos principales que van a jugar en la materia, como son, por ejemplo, el CCN, como es, por ejemplo, INTECO, como es, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y como es, por ejemplo, el CNPIC. ¿Vale? Bueno, pues igual que esto, ¿eh? Hay ahora una estrategia nacional de seguridad, saldrá un Real Decreto y saldrá unas guías. Vamos, está casi cantado. Entonces, en el Real Decreto aparecen, por un lado, roles, como es el del Centro Criptológico Nacional, en el ejercicio de sus propias competencias, que elaborará las guías, y el del Instituto Nacional, que podrá funcionar como experto, asesor, en materia de seguridad y, sobre todo, en la implementación de las medidas. De hecho, INTECO, actualmente, como es un medio propio de la Administración, está ayudando a ciertas administraciones del Estado a la implementación del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Bueno, esto sería el PDCA, el ciclo PDCA, que traducido de la ISO al ENS, ¿vale?, está recogida en esos artículos, lo que es la planificación, el alcance, en el artículo 2, organización, responsabilidades, política de seguridad, el DU, que estaría en la ejecución, implantar el plan de mejora, implementar los controles, el CHECK, que es la auditoría, recoger las evidencias, ver que todo funciona y, finalmente, identificar acciones correctivas y acciones preventivas. ¿Vale? O sea, esto ya existía y, por lo tanto, no es nada inventado, es algo puesto sobre un papel para las administraciones. Esto es todo el proceso que deberíamos seguir, ¿vale?, y que deberíamos tener finalizado en la primera fase de adecuación al ENS el 31 de enero del 2011. ¿Vale? Bueno, no sé si ha sido viable, si alguno de los que están ustedes hoy aquí pues pertenece a alguna administración y ha ido ya cumpliendo con estas cosas, pero bueno, ahí están un poco descritas, marcar la definición del alcance, eso se marca sobre todo en lo que es la política de seguridad, hasta dónde va a llegar mi ENS, la organización de responsabilidades, la política de seguridad de la información, cómo lo voy a hacer, que suelen ser un documento muy sencillo, muy simple, con los objetivos y misión, con el marco legal en que me voy a basar. Por ejemplo, objetivos y misión. Bueno, pues voy a conseguir que mi administración, la prestación de servicios de administración electrónica hacia ciudadano, pues sea confiable y cumpla con los principios básicos de seguridad, de trazabilidad, bla, 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 bla. Ya está. Y luego, además, hago mención, como decía, el marco legal. Y me voy a apoyar en el Esquema Nacional de Seguridad, en el LOPD, en la firma electrónica y en no sé qué, no sé cuántos. Ya está. Lo firma el señor director general de esa administración, o el secretario de Estado, o el ministro, y ya estaría. ¿Qué problemas puedo encontrar ahí? Pues que no tengo organizadas las responsabilidades. Esto es fundamental. En una gran administración, este problema es menor, ¿vale? Porque incluso a un subdirector o a un director general que pasa por allí, pues se le da enseguida el rol y la responsabilidad, pero en una pequeña administración donde la dotación de funcionarios tecnólogos pues es menor, pues es más complicado. No tenemos una política de seguridad, pero esto es muy sencilla, hay un montón de modelos. No les digo que vayan al rincón del vago, pero bueno, existen, ¿vale? Y se pueden extraer de la normativa de buenas prácticas de la ISO 27002, por ejemplo, ¿vale? Y la política de seguridad de mi organización no cumple con dicha estructura, pues tengo que cambiarla. Pero es tan sencillo como esa persona nombrarle de otra manera o establecer un nuevo organigrama y funcionamiento. También tendríamos la valoración de información y servicios que aparece en el anexo del decreto. Tenemos que valorar los activos y ponerles ese nivel de bajo, medio o alto. Tengo que, en base a esa categorización, pues mirar cómo tengo mis sistemas y dónde tengo que aplicar esas medidas, analizar los riesgos que afectan a todos esos activos y identificar las insuficiencias del sistema. ¿Qué dudas me pueden surgir aquí? ¿Quién valora? ¿Vale? ¿Quién valora estos activos? Como les decía, formalmente responsable del servicio de la información. Soy el dueño de los datos, soy el dueño de la base de datos o del sistema de la aplicación. Yo digo cuál de importante es. ¿Cómo lo digo? Bueno, básicamente es, si esta aplicación fuera cedida por un tercero, pasaría esto. O si esta aplicación estuviera indisponible durante X tiempo, pasaría esto otro. Y en función de esos parámetros, podemos identificar si es bajo, medio o alto. ¿Y quién acepta el riesgo de seguridad? No, aquí no es el responsable de la información. Pues la información dice, oye, mira, si pasa esto, que sepas que puede ocurrir todas estas otras cosas, todas estas dependencias, todas estas consecuencias. Al final, quien lo acepta es el comité de dirección, el consejo de administración, el CEO de la empresa, ¿vale? El director general, el secretario de Estado, es el que tiene que decir al final, efectivamente, este riesgo se queda así, es asumible, o este riesgo hay que bajarlo más. Y el plan de mejora, en el cual, bueno, pues, se identifican seguramente cada dos años insuficiencias que se van subsanando, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué próximos pasos? Bueno, pues en esos próximos pasos del plan de mejora tenemos que identificar nuevos controles, ¿vale? O en el primer
proceso de implementación del ENS puede haber controles que yo no haya tenido tiempo para implementar o no haya tenido dinero para implementar. Pero estaría muy bien que en el documento dijera, y he identificado que sería muy bueno, meter una tarjeta de identificación por RFID a mis empleados. Pero, como no tengo tiempo, ni tengo dinero, ni ta, 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 el año que viene. Bueno, cuidado, porque si lo hemos escrito el año que viene y no lo hemos puesto, seguramente el auditor nos dirá, aquí te pasaste de listo, ¿vale? Bueno, esto está sacado directamente de una presentación que Miguel Ángel Amutio, que es el jefe de área que ha pilotado el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad del Ministerio de Política Territorial, de la dirección de Fernando de Pablo. Esto está sacado directamente de una de sus presentaciones. Lo digo porque si buscáis en Google presentación de Miguel Ángel Amutio, la vais a tener, ¿vale? Bien, y esta precisamente lo digo porque es que no la tenéis en vuestro material, pero la he metido a última hora para que tuviera algo más de color, porque esto es muy aburrido, ¿vale? Equipo humano, recomendaciones que yo daría a una administración a la hora de organizar su... Y no hace falta que tengamos 18 personas en cada comité, ¿vale? Un comité de dirección de seguridad, lo más importante ahí es tener los responsables de cada departamento, ¿vale? Responsables que tengan capacidad de acción, capacidad de decisión. En el comité de gestión de seguridad pueden estar los subresponsables, las manos derechas de los que están en el comité de dirección de seguridad. Porque luego el comité de dirección de seguridad le va a decir al comité de gestión de seguridad, tienes que hacer esto. ¿Y quién hace eso? Pues las personas operativas de la organización. Los directores, subdirectores no son las personas más operativas que nosotros tengamos en cuenta. Nunca están, o si están no se les puede molestar. Bueno, pues los operativos son los que realmente, en base a la toma de decisiones que ha hecho el Comité de Dirección de Seguridad, es el que trabaja un poco en esto. Pilotado todo por 5 personas o 4, porque a veces un director puede englobar varios roles dentro de una organización, por ejemplo, ser a su vez el director económico-financiero y el responsable legal. Bueno, pues con tener una persona para los dos departamentos, fenomenal, esto fenomenal. Y en el Comité de Gestión de Seguridad a lo mejor necesito 2 personas, una para económico-financiero y otra para legal, ¿vale? Pero tener un responsable de seguridad, porque ese responsable de seguridad sí que es el responsable de poner en marcha todas las medidas que salgan del esquema nacional, ¿vale? El equipo de implantación lo pilota el CISO, el responsable de seguridad, le va diciendo a cada uno lo que tiene que hacer, y luego hay un equipo de mantenimiento correctivo. Es bueno que parte del equipo de mantenimiento correctivo evolutivo, ¿vale?, esté dentro del equipo de implementación. ¿Por qué? O de implantación, porque es más fácil, ¿no? Si esa persona fue quien lo implementó, si luego hay que corregir algo, actualizarlo, etcétera, pues va a ser más sencillo. Pero a veces se suelen delegar en un equipo externo, ¿vale? Ambos roles, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en cualquier caso, bueno, la gran ventaja cuando es propio es que conoces muy bien la organización y vas a velar porque todo se haga bien, pero también puedes tener la salvedad de que, bueno, la perspicacia, la picaresca diga, bueno, pues yo es que llego hasta aquí, no puedo hacer más, ¿vale? Y el que hace lo que puede no está obligado a hacer más. Mientras que a una empresa siempre le podemos exigir algo más, pero también tenemos que pagar por ello. Este sería un poquito el esquema que tendríamos. Y ya finalizando, esta es un copy-paste de tal y como figura en el esquema y sacado también de una diapositiva de la presentación del Ministerio de Política Territorial, cómo definen ellos el esquema organizativo de estos roles y de qué se encargan cada uno. Fijaros que el nivel operacional, la gran cosa que marcan aquí es que no mejor diferenciar el rol. O sea, lo que es el responsable de seguridad no puede ser a su vez el que ponga el que implemente la seguridad, las medidas, los controles, ¿vale? Hay que separar ambos roles, tiene que estar un poco por encima, ¿no? Un ambiente independiente y neutral de lo que se va a utilizar. Y finalmente, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, pues hasta que salieron las guías la gente estaba muy nerviosa porque no sabían si iban o no se iban a parecer a la normativa de buenas prácticas de la ISO 27002 o la ISO 27001. Bueno, pues todas las guías son la serie 800 que ha ido haciendo el CCN, están todas en esa dirección web, algunas de ellas ya no son formato borrador, han ido convirtiéndose en formato ya definitivo y recogen todas estas cosas aquí. Un glosario de términos, como les comentaba, por ejemplo, Carlos, en el ENI hay también un glosario de términos, pues aquí también hay un glosario de términos, y la 801 establece los roles y responsabilidades exigidas en el ENS, hace dos diapositivas que se lo acabo de contar, la 3, la 4, la 5 y la 6 son el propio ENS, es decir, cómo implementarlo, cómo implementar una política de seguridad, la planificación, valoración de activos e implantación de medidas, es decir, el grueso del establecimiento del ENS. La 2, la guía número 2, nos ayuda a auditar el cumplimiento del ENS, ¿vale? Parece que no sigue en un orden adecuado, ¿no? Que esta debe ser un poquito la 7, ¿no? Primero ta, ta, ta y luego audito, pero bueno, no me pregunten porque esto es lo del CCN y los espías, ya saben que tienen reglas de juego diferentes.
Y luego tenemos la 8 y la 9, que nos ayuda a verificar y declarar el cumplimiento de conformidad con la ley. Es decir, lo que nos está dando ahora mismo, me permitan la expresión, es una guía para burros. Para que si yo no he sabido muy bien cómo implementarlo, me he tenido que apoyar en un tercero. Al final, pues todo aquello que he intentado hacer y que se me ha complicado todo un poco, al final, basándome en la 808 y la 809, y simplemente con una checklist, vaya recorriendo cuáles son los puntos fuertes, los puntos más calientes que nos van a mirar en esa auditoría, ¿vale? Y leyéndonos bien la 809 y la 808, vamos a saber si estamos preparados para eso. Eso, como les digo, la página web del CCN. Muy interesante, como les decía, ya hay una herramienta que servía para cumplir o para hacer el análisis de riesgo de organización, que es Pilar, no sé si les sonará. Hay una herramienta Pilar también para pequeñas y medianas empresas, se llama Pilarica, ¿vale? Bueno, pues hay también una herramienta Pilar para cumplir con el ENS, ¿vale? Pero en la industria de las administraciones públicas, yo les decía que esto para mí es una oportunidad. Si yo fuera una industria que ayudara a implementar sistemas de gestión de seguridad de información, porque yo es que mi chip es tan fácil como dejar de mirar hacia lo que he estado haciendo siempre y adaptarlo un poco a lo que voy a hacer con el ENS, que es prácticamente lo mismo. Y es una oportunidad porque esta industria ahora mismo puede llamar a la puerta de una administración y decirnos, es que usted tiene que cumplir. Entonces la administración le dirá, sí, yo voy a cumplir, ya lo están haciendo mis técnicos. O decir, ay, pues me viene muy bien la ayuda de un tercero para que, por esa obligatoriedad, las administraciones estaban un poco implementando ISO 27001, un poco por aquello de mostrar esa confianza hacia el ciudadano, mostrar esa confianza hacia las empresas, hacia afuera, y elevar su competitividad, marcar un diferencial con respecto a otras administraciones, un poco pues la autorregulación de la industria. Pero ahora es obligatorio, y para mí esto es una oportunidad para la industria. ¿De qué manera? Pues que hay una serie de empresas, estas son las marcas de las herramientas que sirven para cumplir. No les voy a decir cuáles son las empresas que están detrás. Aunque nosotros en Inteco tenemos un estupendo catálogo que recoge todo esto, ¿vale? En la página web de Inteco, pero bueno, es un ejemplo de que empresas que ya tenían herramientas como Global SGSI han hecho Global SGSI ENS. Otras que tenían, por ejemplo, SGSI Tool, la han convertido en ENS Tool. Es decir, que han hecho una adaptación de lo que ya tenían y la han convertido. Estos funcionan. No sé si tienen la presentación, si se la han enviado, tanto en PDF como en tal. Pues si la pueden mandar, fenomenal, porque ahí ya se descubren quiénes son los autores de las herramientas, ¿vale? Pero bueno, están ahí, vienen con links, ¿vale? Y esta me parece que también le había puesto los links correspondientes para que encuentren la herramienta. Estas serían las conclusiones. Para mí, si yo soy responsable de seguridad, que tengo que adecuar mis sistemas, mis servicios de administración electrónica al ENS, lo que debería hacer es siempre una visión de arriba hacia abajo, nunca empezar por abajo, siempre con el comité de dirección de seguridad, siempre con el comité de gestión, con el responsable apoyándose en un marco operativo y leyéndomelo siempre de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿vale? Es mucho más fácil extender una política de seguridad, un procedimiento de arriba abajo que de abajo arriba. Me refiero al típico técnico que está diciendo, es que esto no puede volver a ocurrir, es que nadie debería haber entrado en esta base de datos porque esta base de datos tenía el administrador y la contraseña por defecto. Entonces, vamos a hacer un procedimiento en el que no se pueda tener ninguna aplicación con contraseña de administrador y usuario por defecto. Y va subiendo hacia arriba, eso tarda años en subir, mientras que de arriba hacia abajo, y es el jefe de seguridad, el director, el CISO, el que dice esto se tiene que hacer así o no, es mucho más fácil. Siempre definir desde el inicio los roles adecuados, establecer fases progresivas. Dice para educación a través del plan de educación, ¿vale? Nos marca 2 años para tenerlo todo implementado y luego se supone que alguien va a venir a vernos, es decir, que tenemos algo más de tiempo, ¿vale? Y luego vamos a seguir, ¿vale? O sea, que incluso aquí esto es un problema, es un problema porque yo debería tener 2 evidencias. Una, a los 2 años, 48 meses que me han dicho que debo tener cumplido el ENS, debo tener un documento que diga, cumplo el ENS, ¿cómo? Pim, pam, pum, ¿vale? Y si vuelven a pasar 2 años, ¿vale? Debería tener otro documento donde hubiera implementado mejoras y hubiera hecho ese plan de mejora continua, ¿vale? Tenemos que intentar siempre reutilizar lo que ya tenemos. Esto no es inventar la rueda, además son requisitos mínimos, pero cuidado con la picaresca de todos los activos son de carácter bajo y entender el cumplimiento como un medio y no como un fin. Es un medio para mejorar la seguridad, para mejorar la confianza, para mejorar la imagen hacia nuestra ciudadanía. Hay un montón de legislación asociada, la tienen ustedes en la presentación, todas vienen referenciadas o se hacen guiños durante el Esquema Nacional de Seguridad o la Ley 11-2007, ¿vale? Y
Tenía aquí preparadas dos o tres diapositivas del ENI, pero bueno, creo que ya se lo han explicado. Mejor que lo podría hacer yo, porque yo no soy el responsable del ENI en Inteco, no soy el que está elaborando las guías. Y nada, cabe un poco el turno de preguntas. Creo que he ido más o menos. ¿Alguna pregunta? Pues damos las gracias a Marcos y...